estuvieron a punto de morir ahogados. El bus que lo trasladaba quedó en este estado luego de volcar en el kilómetro 336 de la Panamericana Sur, en el distrito iqueño de Ocucaco. El río Tingue se desbordó e inundó este tramo de la vía. El chofer del bus de la empresa Siva no se percató de este hecho y continuó su camino. Al sentir que el vehículo se volteaba, los pasajeros rompieron las lunas y lograron salir a tiempo. Durante este incidente, algunos resultaron heridos y fueron llevados al hospital más cercano, mientras que otros permanecieron a un costado de la vía a la espera de que algún vehículo los traslade a sus destinos. Las autoridades informaron que las pérdidas solo fueron materiales, ya que la corriente se llevó los equipajes de los pasajeros. Horas después de este incidente, un camión quedó atascado en esta misma ruta por la creciente del agua. La policía restringió el tránsito, pero esto no fue impedimento para algunos conductores que continuaron cruzando por la vía, a pesar de la advertencia de las autoridades.